bien. ¿Y si no podemos correr más rápido que el monstruo? Yo solo necesito ser más veloz que tú. Chicos, voy a salir a distraer al monstruo. Y ustedes corran hasta el avión. No, el monstruo te va a devorar. Y nadie podrá volar el avión hasta casa. Oh, gracias, me conmueven. Jessie, ven con nosotros. Debes seguir vivo hasta que cumpla 18. ¡Por favor, no me golpees! ¿Golpearte? ¿Cómo te atreves a asustar a mis niños? Yo soy el Dr. Cyrus Van Adams. Y no intentaba asustar a nadie. Explica esta garra gigante. Es para rascar mi espalda. ¿Y los pies de monstruo? No hay buenas zapaterías por aquí. ¿Y esto? Es mi música. No teman, niños, no es un monstruo. Es un ridículo. Si liberaste de esos monos, puedes hacer esto. Piénsalo. Un avión es como un gran teléfono, con alas y pequeñas bolsas de manías. ¡Lo logré! ¡Arreglé el avión! ¿Hola? ¿Operadora? Le informo sobre un accidente aéreo y un espantoso servicio de telefonía. Llevo aquí 5 años buscando a un pájaro especial llamado el Gubi de pecho azul. Localicé uno en esta región. Encontrarlo es la ilusión de mi vida. ¿Y esto de aterrorizar a los demás con monstruos falsos, qué es, un pasatiempo? Quería evitar que espantaran a mi sensible Gubi. Oye, no queremos ni acercarnos a tu Gubi. No lo provoques. Parece un poco inestable. Sí, necesita un chequeo desde el cuello hacia arriba. No deseamos estar aquí. Nuestro avión se estrelló. ¿Disculpa? No. Fue brillantemente aterrizado por una heroica y mal pagada niñera. O sea, por mí. Bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? No, estuvimos ocupados huyendo de tu falso monstruo. Oh, sí. Estuve mal. El señor Kipling me dejó como a la piel del año pasado para convertirse en el novio de una chica dragón. Ravi, eso es muy triste. Claro. Entonces le dije que esperaba que él y su escamosa sirena de pantano fueran felices juntos. Yo no puedo seguir. El señor Kipling querría que siguieras. Creo que también querría que me cargaras. Entonces, ¿conoces la isla de los monstruos? Uh-huh. Esa leyenda inspiró mi falso monstruo. Si hubiera tenido más tiempo, les habría mostrado a Katanga, la mujer cangrejo. Tú sí que eres tan raro. ¡Torpe! ¡Au! Eso sonó como Bertram. Sí, puedo reconocer ese quejido. Vamos. ¡Bertram! Creímos que jamás te encontraríamos. También yo. Soñar cuesta tanto. ¡Ah! ¡Esos huesos! ¡Esas plumas! ¡Puedo reconocerlos! ¡Te estás comiendo el último de los gubis de pecho azul! ¿Ah? ¿En serio? ¡Ah! Pasé años estudiándolo. Mi investigación está perdida. ¡Dentro de su vientre! Puedes escribir en tu reporte que estuvo delicioso. Espera, él solo... ¡Hey! Ya casi llegamos. ¡Al fin volvieron! Mientras ustedes estaban de vacaciones, yo ahora estaba... ¡Un helicóptero se acerca! ¡Nos salvamos! ¿Sí? ¿Sí? Eso intentaba decirte. Conecté un aparato con un cable y de pronto hizo ding. Ay, linda. ¿También te picó ese insecto? Espero que haya un tenedor en el helicóptero. Sí. De acuerdo, suban todos. Ok. No, yo no quiero ir. Quiero quedarme aquí sin responsabilidades y sin niños. Y
con esta falda tan confortable? Bertram, no hay papel sanitario de doble hoja aquí. Ni siquiera de hoja simple. Abran paso. ¡Me sentaré junto al piloto! ¿Ah? ¿Alguien me trae mi falda? Abandonar a Kipling. Oye, sé que esto es difícil, Revy. ¿De acuerdo? Tal vez el señor Kipling quería estar con los de su especie. Lo siento, debemos irnos. Tampoco podía vivir sin ti. Nada es más fuerte que el lazo entre un niño y su lagarto. ¿Qué habrá pasado entre él y su escamosa sirena de pantano? La habrá besado y poco después abandonado. De acuerdo, yo la llevo, sube. Así que, ¿ya te cansaste de la esclavitud del amor, eh? Sí, como todos los novios que tuve. De sangre fría. Los niños en la cabina le preguntan al piloto: ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Mejor a él que a mí. Debo reescribir mi testamento. Vomité sobre el anterior. Gracias por traerme con ustedes. Oh, es lo menos que podíamos hacer. ¿Con lo que pasó? ¿Hablas de haber arruinado el proyecto de mi vida al dejar que tu mayordomo se comiera a mi Gooby de pecho azul ahora extinto? Sí, eso. Emma, ¿eso fue tu teléfono? No fue mi teléfono. Pero claro que sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Ese parece el sonido que hacen las aves de la isla. Y viene del asiento de Bertram. ¡Ey, no toquen mis cosas! ¡Oh! ¡Oh, mis pollitos! ¡Increíble! Bertram... No hay que llevar especies en peligro de extinción en nuestro equipaje. Pero es que son deliciosas.